Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Gracias, amor. Que lo disfrutes. Aún no sabemos qué pasó entre Hassan y Ferhat, ¿o me equivoco? No. Cuando tocamos el tema. Mi Nefes. Mi Tahir. Todas las noches haremos esto. ¿Qué? Después de que todos vayan a dormir, beber juntos un café. Me parece una muy buena propuesta. Así podremos evaluar el día y podremos hacer planes para el futuro. Y si no tenemos nada de qué hablar, basta mirarnos a los ojos. Hoy lo volví a ver. ¿Qué? Lo afortunada que soy. Y Masal será la niña más afortunada del mundo. No sé qué podemos hacer. Dame un momento para pensarlo. No te esfuerces demasiado, mi amor. No estás sola. Solo ven aquí y pensemos algo juntos, ¿sí? Ven aquí, mi rosa. Ya voy. Más cerca. Ya voy. Ven. Mustafa. Te había extrañado tanto, amorcito. Oh, yo también te extrañé tanto. ¡Mustafa! ¡Mamá! No reclames. No podía dormir pensando cuándo volverá tu hermano Murat. Lo mandaste a comprar equipamiento para el barco, pero no me llama, no me responde, ninguna palabra para mí. Ya podríamos hasta haber construido un barco a estas alturas. Mamá, te voy a pedir, por favor, que no hables cosas de las cuales no entiendes. El chico está trabajando. Yo mismo lo envié allá. Vamos, mamá. Ahora, por favor, vete a dormir. ¿Qué irrupción es esa? ¡Qué impertinente! ¿Tomaste tus pastillas? ¡Anda! Adiós, que descanses. Bueno, me voy. Y cierra la puerta al salir. Buenas noches. Oh. ¿Y pensaste en algo? ¿Sigo pensando? ¿Acaso no quedamos en que íbamos a pensar de hacer algo juntos, esposa mía? ¡Papá! No puede ser, qué mal momento para ser papá. ¡Dime, cariñito! Te extrañé mucho, papi. Mi caramelito precioso con cabello como la miel y mejillas de algodón. Yo también te extrañé. Y también extrañé a mamá. Ya es hora de dormir. Mañana hay escuela. ¡Anda! Vamos, cariño, tienes que ir a dormir. Papi, ¿me dejan dormir con ustedes? No, amor, no puedes. Eres grande como un potrillo. ¡Claro que no puedes! Sí, cariño, claro que puedes. Ven con nosotros a la cama. Mustafa, por favor, ven. Uy, mi hijo linda, ven. Ven a acostarte conmigo. Uy. Uy, uy, la consentida de su madre. Uy, mamá te ama hasta la luna. Mustafa, duérmete. Las barbaridades que has cometido. Quizás te creería. Ahora largo, largo. Dile a Julia que venga.
Pase, pase. Dígame, señor Genko, ¿me mandó a llamar? Dame tu teléfono. Dámelo. Nilüfer. Nilüfer. Ya debería haberte matado a estas alturas. ¡Muérete! ¡Muérete! Ahora escúchame. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Pero no entiendo lo que tengo que hacer, señor. Llamando a Julia. Señora Nilüfer, ¿qué pasó? ¡Suéltame! ¡Trató de matarme! ¡Déjame! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Hay alguien ahí! Señora Nilüfer, ¿qué pasó? ¡Genko trató de matarme! ¡Trató de ahogarme con la almohada! ¡Mamá! ¡Ele! ¡Cariño! ¡Genko trató de matarme! ¡Quería asfixiarme con una almohada, hija! ¡Me dijo que ya debería haberme matado mucho antes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Trataste de matarme! ¡Trataste de matarme! Nilüfer, tranquila, ya pasó. Julia, trae su medicina. De inmediato. ¡Trataste de matarme! ¡Tú trataste de asfixiarme! Pero Nilüfer... Julia, trae la medicina, ¿qué esperas? Es verdad, me obligó a tomar mi medicina, cielo, eso hizo. ¡Trató de matarme, cariño! Tranquila, ven, Nilüfer. Ve, todo terminará pronto. Siguiente parada, el manicomio. ¿Por qué secuestraste a Hassan? Tanto así la amas. Pero te casarás conmigo. Al menos en la práctica. No puedes dar órdenes a tu corazón. Tu corazón dice Hassan. Pero no puedes contrariar a tu padre. Tu padre dice Merjan. Thank you.
Incluso la miserable hija de gente ordinaria me sermonea. Qué insolente. Ah, papá. Tómala, un poco más, un poco más. Muy bien, cariño. Toma, Julia. Ahora recuéstate, querida. Eso. Voy a taparte. Fuiste tú. Fuiste tú. Ilúfer, amor. Yo estaba visitando al señor Semil con Tarik. Tú misma nos viste entrar por la puerta. Nos viste. Fuiste tú. Me pusiste una almohada en la cara. Me dijiste, muere. Muérete. Fuiste tú. Ahora tienes que intentar dormir. Intenta descansar, querida. Fuiste tú. Fuiste tú. Tú. ¿Dónde estabas tú cuando pasó esto? Estaba en la cocina, señor. Estaba trabajando. Vine corriendo cuando oí los gritos. La condición de Nilúfer está empeorando muy rápido. Quiero que de ahora en adelante tu única preocupación sea ella. Como diga, señor. Tranquila, hija. Ella va a estar bien, no te preocupes. Ahora vuelve a la cama. Anda. Thank you.
Buenos días, cariño, ven. Buenos días. Ven, ven, siéntate a desayunar. No, gracias, comeré algo en la oficina. Querida, Esma, desde anoche que te veo con esa cara. No te pregunté porque pensé que estabas cansada, pero ¿tienes algún problema, hija? ¿Puedes hablar conmigo? Es Ali. ¿Ali? ¿Qué pasa con Ali? Dijo que el verano ya pasó y ni siquiera hemos hablado de casarnos. Ah, oh, tienes razón. ¿Eso es lo que te angustia? Ay, mi niña linda, con esos ojitos llenos de lágrimas, cariño. Querida, vamos, no llores o me harás llorar a mí también. Dios no nos da problemas sin solución, ¿sabes? Es un problema muy grave, ¿eh? No, pero me dolió. Tranquila, nos encargaremos de esto, lo haremos. Ahora olvídate de eso. Entonces, ¿desayunarás en la oficina? ¿Quiere decir que me dejarás solo aquí? Vamos, deja ese bolso. Siéntate. Mi niña, escucha, esto no es un problema que esté muy lejos de tener solución. Yo puedo casar por la fe, tú te puedes casar por la ley. Nadie puede detenernos si queremos, ¿o sí? Tienes razón, tío. La tengo, querida mía, claro que la tengo. Adelante, empieza a comer. No soporto verte triste, muéstrame tu sonrisa linda. Eso es, así me gusta. Esa es tu carita bella. Bien, hija, ten, come un poco de pan, empecemos a comer. Es importante empezar bien el día con una buena comida. Preparé huevos. ¿Te gustan los huevos revueltos? Esa es mi niña linda. Que Dios te bendiga siempre. Ah, querida. Cuéntame, ¿qué pasó con esa niña de la clase? Su mamá se separó de su papá. Su padre es un zángano y sigue apareciéndose en su puerta de vez en cuando. Pase lo que pase, quienes más sufren son los niños. Claro. Ah, ¿has hablado con Melek? Ay, olvidé decirte. ¿Mm? Mamá dejó de tomar su medicina. Me alegro. Esas medicinas nunca curaron a nadie. No funcionan. Mira cómo está. Es cierto. No, es Nefes. Hola, dime, Nefes. ¿Hassan? Estoy lista. ¿Ya vienes? Sí, estoy terminando. Ya salgo. Pasaré por ti en un momento. Bien, te espero. Abuela, ya me voy. No comiste nada. Ve con cuidado. Nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con ella? Ajá. Ahora viene por mí. Bien. ¿Qué harán ustedes? Ya veremos qué hacer con mi hijo. Sí, cosas de hombres. Exacto, cosas de hombres. Bien, hagan sus cosas de hombres. Dale un beso a tu madre. Nos vamos. Que tengan un buen día. Papá, ¿me dejarías manejar hoy? Aún no. Pero dijiste que ya estoy grande. No tanto como para eso. Ahora sube. ¡Uf! Hola, hermana. Cariño, ¿puedo llamarte en 5 minutos? Está bien. Tienes razón. No creo. No habrá problema. Oh, llegó el recién casado. Saludos en este bello día. Buen Hola, día, buen Mustafa. Día, Fatih, por favor, tráelo usted. Con azúcar. Claro, ya voy. Sentémonos, capitán. Vaya, Mustafa.
No esperábamos que vinieras hoy. ¿Por qué no? Es tu primer día de casado. Cierto. Pero aún tengo mucho trabajo aquí, afortunadamente. Dime una cosa, ese asunto sobre Lule. La historia de tu suegra, ¿eso era real o solo estabas jugando conmigo? En parte es real y en parte no. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Es verdad o no lo es? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por qué tendría miedo? Sé mal. Debo decirte que los Kaleli ya no podremos trabajar más contigo. Puedes ver que el negocio va mal. Digo, lo del barco nos dejó en serios problemas y tú no has hecho nada al respecto. Lo lamento mucho. Mira allá, mira. ¿Lo ves? Ni siquiera ese tipo se creyó mi broma, ¿ah? ¿Era una broma? ¡Caíste! ¡Qué broma más tonta! ¡Caíste de lleno! ¿Qué dices? ¡Una broma maravillosa! Mustafa, qué sujeto. Aquí tiene. Oh, este es para Semal. Hubieras visto su cara. Le dije que estaba despedido. Siéntate. Quedó muy bien el té, ¿no, hermano? Sí. Sabe más rico que nunca. Muy buen té. Que lo disfrute, capitán. Oh. Al parecer las cosas vuelven a la normalidad. Me llamó justo antes de que llegaran. ¿Qué dijo? Dijo que ya no nos molestaría más. Aunque no es un hombre de fiar. Ha dicho que dejará de beber, pero nada. Me dijo que si vuelve a golpearme le rompería las manos. Pero no sé a qué se refería. No podemos confiar en eso. No sé. Esta vez que lo dijo, se escuchó diferente. No estoy segura. De algún modo lo sentí diferente. Qué extraño. En fin, ahora no tendrá que preocuparse por lo que haga ese tipo. Hassan y yo conversamos. Decidimos llevarla a la asociación. Antes de venir aquí, hablé con ellos. Pero tenemos que encontrarle un empleo. Cuando mi pierna mejore, empezaré a limpiar casas de nuevo. Con la ayuda de Dios, ganaré mi dinero. No se preocupe, haremos lo que sea para ayudarla. ¿Es niña o niño? Es niña. Que Dios la proteja y a sus padres. Amén. Igualmente. Muchas gracias. No es nada. ¿No quieres jugar con los niños? No, ya soy grande. ¿Y cómo va la escuela? Es la escuela. Voy y vuelvo a casa. ¿Has pensado qué hacer cuando termines la escuela? Quiero ser policía. ¿Policía? ¿Como el tío Ali? No, de los que usan gorra. Ya veo, te gusta la gorra. O quizás sea astronauta. No. Tu mamá jamás te lo permitiría. Irías muy lejos. Cierto. Bienvenidas. Gracias. Ella es la presidenta, la señora Julia. Ellas son Hassan y Sevim. ¿Cómo está? Muy bien. Por aquí, por favor. Thank you.
Peggy. Llegó tu mamá. Hola, mi lobito. ¿Y? ¿Cómo te fue? La señora Sevim trabajará en la asociación. ¿Es en serio? Incluso tendrá un seguro social. ¡Qué bien! ¿Y alguna noticia sobre el tipo ese? Dijo que la llamó y que no la molestaría más. Supongo que algo le habrá pasado. Honestamente, no confiaría en su palabra. ¿Y qué hicieron ustedes? Nuestro hijo quiere ser astronauta. No, imposible. ¿Vas a irte y dejarme sola? No, no te lo permito. ¿Ves? A eso me refería. Pero papá, yo quería decirle de a poco. ¿Qué sé yo, hijo? Pensé que sería buena idea decírselo ahora. No aceptaría ningún caso, ni aunque lo digan rápido o lento. Jamás. Oye, no te rindas. Nuestro hijo, si quiere, será un gran astronauta. ¿Vas a abandonar a tu mami? No te irás. Y también usará una gorra. Soy su mamá, respeta. Mujer, deja que el niño decida. Deja que haga lo que él quiera. Será como tú quieras, hijo. Hermanita, lo siento. Olvidé por completo llamarte. Pero no sabes lo que pasó. Con Nefes estuvimos resolviendo el problema de una luna. Pero ya todo está resuelto. Bien, me alegro. ¿Qué pasa, Melek? Podrías haberme dicho esto por teléfono. No deberías haberte molestado en venir hasta aquí. Pero, cariño, ¿qué hiciste? Salvaste a esa niña, ¿no? Qué bien. Te felicito. Melek. Los astronautas son los profesionales del futuro, ¿no te parece? Yo no diré nada. Hagan lo que quieran, no me entrometeré. Gigi, no escuches a tu mamá. Si quieres ser astronauta, si de verdad lo quieres, así será. Porque las cosas más difíciles solo parecen imposibles hasta que lo logras. ¿Qué hora empezaremos a comer? Mi estómago va a comerse a sí mismo. Si supieras preparar la cena, ya estarías comiendo. Ay, por favor. Tenemos mucha comida preparada. Sí, la veo, pero no vendrá caminando hasta la mesa sola. ¿Tahir todavía no vuelve? ¡Balim! ¡Hija, baja! ¡Ya voy! Avísale a tu tío Fatih. ¿Tahir no ha llegado todavía? ¡Ay, Mustafa! Acabas de preguntar lo mismo. Sí, pero nadie me contesta. Ay, me pregunto por qué. Yo me pregunto lo mismo. De seguro fueron a rescatar a alguien o a hacer algún acto heroico. Ay, ojalá alguien me rescatara a mí. ¡Balim! ¡Balim! ¡Fatih! ¡Fatih! ¡Mi tío no está! Hija, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue, Fatih? Ay, Dios mío, dame paciencia. Por favor, dame paciencia. ¿Qué dije ahora? La comida está caliente. Tenga, señora Sanille, tenga, señor Mustafa. Buen provecho. Que lo disfruten, que lo disfruten. Cariño, esto se ve delicioso. Mamá, preparaste esto más temprano. Cuidado. ¿Y esto? Estoy muriendo de hambre. ¿Por qué no me dijiste pudimos comer afuera? Porque no quiero gastar. Ay, solo espero que lo de tacaña sea algo temporal, Nefes. Tahir, no soy tacaña, solo soy precavida. Vamos adentro, tengo hambre. Estoy embarazada, ¿entienden? Vamos. Con permiso, señora embarazada. Eso es mejor que tacaña. ¿El señor Osman está en casa? No. Llamó y dijo que tenía cosas que hacer en el centro. Bien. ¿Por qué estás aquí? Nada especial. Bien.
¿Estás así por lo que dije? ¿Recién te das cuenta de eso? Pero tengo razón, Esma. La tienes, pero ¿qué quieres que haga? Me hablas como si ya no quisieras casarte. ¿Cuándo te he dicho que no quiero casarme contigo? ¿Entonces qué dijiste? Nada, no dije nada. Está bien. ¿Qué está bien? Todo está bien. Sí, todo está bien. Buenas noches. Esma. Esma. ¿Cómo estás, hijo? ¿Viste si Esma está aquí? Sí está. Está aquí, señor Osman. Buenas noches. Oye, ¿dónde vas? Hijo, ¿por qué te vas tan pronto? Buenas noches, tío. Buenas noches. Siéntese y yo le traigo la comida. No. No es necesario. Comeremos un poco más tarde. Siéntate, querida, siéntate. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué pasa? Soy yo, hija. ¿Puedo pasar? Pasa. Veo que despertaste. Cariño, él lo hizo. ¿Quién hizo qué, mamá? Genko trató de asfixiarme. Escuché su voz. Mamá, Genko venía llegando a casa. Había ido con Tarik donde Merjan. Ambas lo vimos. Cielo, te digo que escuché su voz. Él trató de asfixiarme. Lo juro, créeme, fue él. Él lo hizo. Mamá. Melek, escucha. Necesito que al menos tú me creas. Porque si tú no me crees, no tendré nada que aferrarme en la vida. Hermana llamando. Es hora de dormir. Yo iba a acostarme de todos modos. Sé que no me crees. Pero Genko me hizo tomar mis pastillas a la fuerza. Descubrió que ya no las estaba tomando. No sé cómo se enteró de eso, pero se enteró. Entonces me obligó. ¿De verdad no me crees? ¿Piensas que perdí el juicio? ¿No es así? Mamá, deberías descansar. Tal vez estoy loca. Tal vez tienes razón. Tal vez Hassan tenga razón. Y Genko tenga razón. Todos menos yo. No hagas esto. ¿Qué? No sientas lástima de ti misma. No me obligues a sentir lástima de mi madre. No quiero verte así, entiéndelo. Lo siento. ¡No lo sientas! ¡Ya deja de disculparte! ¿Cuántas veces debo decírtelo? Bueno, amor. Bien. Buenas noches. Pon otra manta. Está haciendo frío. Hermana llamando. ¿Estás ahí? Sí, para ti siempre. Está llamando, no se encuentra disponible.
Mamá. De nuevo estás bebiendo demasiado té. Preocúpate de tus propios asuntos. Después te andas paseando como una sonámbula y no puedes pegar pestaña. Es por eso que te lo estoy diciendo. Mi único placer es el té, y tú lo encuentras excesivo. Mamá, no se trata de eso. Puedes beber tu té. Mi hermano solo se preocupa por ti. Sí, sí. Sí, sí, cómo no. ¿Dónde está Fatih? Está donde unos amigos. Déjalo. Llegará más tarde. ¿Lobito? Ya son las 10 de la noche. Hora de dormir a la cama. ¡Uf! ¡No tengo sueño! Balim, cielo. Ve arriba y prepárate para dormir, si no, no despiertas por la mañana. No quiero problemas al despertar. ¡Uf! Ya he ido a la escuela muchas veces. ¿Cuándo terminará? Vaya, vaya, vaya. Mira las cosas que dice solo para no ir a la escuela. Se los ruego. Por favor, que alguien me explique por qué nadie va a dormir en esta casa. ¡Se acabó! ¡Todos a dormir! ¡Vayan ahora! ¡Uf! ¡Nada de ufa, mamá! Vaya que sincronizadas, ¿ah? ¿Eh? Las cuñaditas. ¿Mamá? ¿Vas a tomar otra taza de té? ¿Quieres que yo te la sirva? A propósito del té, está perfecto. Buen trabajo, Nefes. El té quedó perfecto. Yo no hice el té, mamá. Lo hizo Asiye. ¿Tú hiciste el té? ¡Uy! Hay que comprar de esa marca desde ahora. Miren, aunque Asiye lo preparó, aún quedó delicioso. ¡Uy! Ay, qué espanto. Dame paciencia, por favor, dame paciencia. No, mamá, 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 déjame a mí. Yo te lo serviré. Y aprovecharé de rellenar el mío. No me tardo nada. Me tardaré menos de un minuto. Mustafa. Sí, querida madre. La última vez que me serviste té fue cuando me dijiste. Lo recuerdo bien. Mamá, quiero casarme con Asiye. ¿Han notado cuánto han subido los precios? Hoy fuimos a comprar una cuna. Y valía lo mismo que una cama king, 3,000 liras. Para cuando Masal nazca, Eren ya caminará y podrán usar su cuna. Por supuesto, me parece bien. Así ahorramos dinero. Ay, Nefes. Es mucho mejor. Esto me recuerda a un dicho. Guarde el avaro su dinero para que lo derroche el heredero. Aquí tienes un delicioso té para mi madre querida, servido por estas hermosas manos. Espero que lo disfrutes. ¿Quieres ver mi libro? Muéstramelo. ¡Los escucho allá arriba! ¡Shh! ¿Por qué aún no se duermen? No me hagan subir, ¿eh? Tranquila. Yo iré a verlos y a darles un beso. Yo me encargo. Nosotros iremos a acostar a nuestro hijo. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Buenas noches. Asiye, buen trabajo. El té está delicioso. Que lo disfrutes, suegra. Hijo, ven aquí, ¿quieres? ¿Qué estabas haciendo en la habitación de Balim? Déjame ver tus dientes, abre la boca. No te los has cepillado. Ve a cepillarlos y luego directo a la cama y sin reclamos, ¿está bien? Buenas noches. Buenas noches, capitán. Buenas noches. ¿Estás cansada? Un poco, pero ya voy a descansar. ¿Y dónde vas a descansar? Aquí. Así. Asiye. Vamos, Asiye. Vamos, querida. Vamos a dormir, vamos. ¿Todavía te queda té? Mamá, ¿cuál es tu fijación con el té? Ya bebimos suficiente y ahora queremos ir a dormir. ¿Te parece? Mamá, ¿tenemos tu permiso? Buenas noches. ¿Todavía queda té? Si vuelven a hablar de té, se me reventará el hígado. ¿Por qué te lo serviste si no ibas a tomarlo? Es un desperdicio. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Del té. ¿Vas a tirarlo? Hay personas que no pueden ni comprarlo. ¿Se acabó? Ya me lo tomé, no queda más. ¿Ya estás contenta? ¿Nada se desperdició?
Vamos así, Jeff. Sí, ya voy, ya voy. Vamos. Buenas noches, mamá, que duermas bien. Buenas noches.